telenovelas que de plano pasan desapercibidas, y hay otras que son extremadamente recordadas por más que pasen los años. Tal es el caso de la telenovela Gata Salvaje, esta historia de amor protagonizada por Marlene Favela y Mario Cimarro en 2002. Estos actores compartieron demasiadas escenas y sin duda alguna mostraron todo su profesionalismo. Pero ahora Marlene Favela dio unos cuantos detalles que sucedieron en medio de las grabaciones. Y déjame te platico que más de uno estuvo involucrado físicamente en el cuerpo de Marlene. En serio, no te puedes perder este video. La telenovela de Gata Salvaje conquistó demasiados corazones, y no solo aquí en México, sino también en Estados Unidos y en el resto de América Latina. Esta telenovela contaba la historia de Rosaura, una joven humilde apodada Gata Salvaje. Ella se enamora de un hombre adinerado, y gracias a este amor, existen humillaciones y malos tratos hacia ella. Este drama da un giro tremendo cuando Rosaura se vuelve millonaria. Y pues el diablillo le sale por ahí y arremete en contra de todos los hombres que le hicieron daño. Mario Cimarro y Marlene Favela encabezaron esta producción y en serio enamoraron a miles y miles de televidentes. Sin embargo, pues como en todo, las grabaciones no estuvieron libres de percances, que pues ya al día de hoy ya son recordados como anécdotas. Como lo pudimos ver durante las grabaciones de Gata Salvaje, Mario y Marlene tuvieron innumerables escenas de amor, pero estas escenas desbordaban de pasión, a tal grado que la actriz en una de estas hasta terminó con moretones en el cuerpo. O sea, de plano Mario Cimarro sí la agarraba con mucha injundia. Por ese tiempo Marlene Favela había dicho que Mario era muy intenso, ya que él le ponía mucho compromiso a las escenas, además de demasiada pasión en cada escena que les tocaba grabar juntos. O sea, la verdad, qué tremendo actorazo. Pero sí, pobrecita Marlene. Marlene Favela relató que en una parte del guión, Mario Cimarro le tenía que dar unas buenas en las pompis. Y ella mencionó que a Mario se le pasó poquito la mano. Hablando de la fuerza, obviamente no estés de mal pensado. Según Favela, después de darse cuenta de que Mario Cimarro había dejado su marca en sus pompis, estos le dolían. Obviamente Marlene no se quedó callada y le reclamó al actor, el cual se disculpó. Sobre esto Marlene Favela mencionó, Mario es así, es muy intenso. Esta intensidad, al parecer, es parte del estilo en particular del actor, ya que durante las grabaciones de la telenovela Pasión de Gavilanes, Dana García había contado que las escenas de amor entre él y ella fueron perfectas gracias al actor. La inolvidable Norma Elizondo, después de 17 años del lanzamiento de la telenovela, había mencionado, él creaba unas escenas de pasión, de amor y de entrega. Él las transformaba. Mario fue el que hizo que esa pareja fuera inolvidable, porque le metía romanticismo, pasión y varias cosas más. Pero estas no han sido las únicas ocasiones en las cuales Mario Cimarro nos ha demostrado el tremendo actor que es y la tremenda pasión que le mete a sus escenas, ya que en una escena junto a Lorena Meritano, el actor hasta le escupió. Sobre esto ella mencionó, me acuerdo que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba de latigazos, él me escupió de verdad. Pero sí, al personaje él le suma. Yo nunca me ofendí con él, y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto. A lo largo de la historia, tanto de las telenovelas como de las películas, hemos visto a un sinfín de actores y actrices que le han metido de más a sus personajes, a tal grado que ellos se vuelven inolvidables. Un ejemplo al azar de esto es a la Gaviota. O sea, literalmente su personaje ya se volvió su apodo personal. Otro ejemplo que también tenemos es a Teresa, personaje interpretado por Angelique Boyer, que hasta la fecha sigue saliendo en memes. Y ya sabemos que cuando sales en un meme, ya te vuelves inolvidable. Ahora podemos ver que el trabajo de actor y actriz no es nada fácil. Nosotros los vemos en la pantalla y decimos, órale, qué padre, qué chido. Pero ya, a la mera hora, imagínate tú estar en esa escena. Si ha de ser algo incómodo. Y más si al actor o a la actriz le huele la boca. Yo creo que ahí hasta un beso chiquitito de piquito sería incómodo. Pero ahora quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de las declaraciones que nos dio Marlene Favela? ¿Qué opinas acerca del actor Mario Cimarro? Además dime, ¿a ti te gustaría actuar en una de estas escenas? ¿Te daría pena? Platícamelo todo. En este video le mandamos muchos besos gigantescos y abrazos enormes a Ángela Reyes, a Pierina del Pilar Franco Negrete, Ana María Bernal, Yolanda Serna y también para Selene Barrios. Y un saludo extra mega especial para su hija, Kiana, te mando un beso gigantesco hermosa.
Recuerda que si tú también quieres que te mencionemos en el próximo video y quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Así de fácil, así de sencillito y es totalmente gratis. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.